estamos aquí en el estadio Folke Anderson de la ciudad de Esmeraldas, listos para ver en esta ocasión la Copa Ecuador. Aquí tenemos el estadio, ha venido más o menos público para esta ciudad, bueno, también que no estamos acostumbrados a recibir partidos de copas a nivel ecuatoriano. En esta ocasión nos ha tocado uno importante con uno de los más importantes equipos de la ciudad de Ambato, el Técnico Universitario. Aquí está el equipo de la Serie A del fútbol ecuatoriano y nuestro equipo de Esmeraldas. Lastimosamente, en este pueblo donde se está viviendo unos momentos terribles de inseguridad, tal vez la más peligrosa del Ecuador convertida en este momento, lastimosamente hay que decirlo. Y este equipo nos representa en este momento y bueno, no nos queda más que apoyarlo. Aquí la gente, los pocos que quedamos hinchas de un equipo que una vez hubo en esta ciudad, que fue la Esmeralda Petrolero, que en esta ocasión no lo tenemos en los registros ni de segunda categoría. Aquí está el equipo de Vargas Torres Fútbol Club, me parece así es la denominación, que va a enfrentarse al Técnico Universitario de Ambato ya en los 16avos de final de la Copa Ecuador. Una copa muy prestigiosa. Después de la Liga Pro viene esta copa, aquí vienen los de la banca del Vargas Torres. Y va a empezar el partido, amigos, se viene el partido. Se viene el Técnico Universitario con su cuidado. A ver, penalti. Dios mío. A ver, penalti es para. Creo que van apenas 2-3 minutos y ya Técnico Universitario tiene la oportunidad de abrir el marcador. Aquí en el Folke Anderson ya hay penalti para el equipo ambateño. El árbitro ha detectado alguna mano. Bueno, desde acá no se puede apreciar muy bien qué es lo que pasó, pero posiblemente alguna falta. Igual, es que voy en la mano. Vamos, arquerito, dicen que es muy bueno este arquero del equipo esmeraldeño. Por favor, al público, está prohibido el arte de partido, por favor. Queremos que el partido se suspenda. Lo acaba de golear, lo acaban de golear al gol del Técnico Universitario. Se abre el primer. El primer tanto del partido por medio del equipo del Técnico Universitario. El jugador sí. No dice nada el árbitro, reclama el equipo esmeraldeño, no dice nada, bueno. Buen centro, cabezazo ahí que no fue interceptado a la perfección por el parte del equipo de Vargas Torres. Otro centro más, pase para el arquero. El problema, la gente está emocionada. Ya se viene otra vez el técnico, tiro. Ay, el arquero, muy bien, cuidado, cuidado, no, no puede ser. Bien. Tremenda tapada de nuestro arquero esmeraldeño porque se veía venir la segunda del equipo pateño. Señores, por poquito llega el segundo de Técnico Universitario, felizmente nuestro arquero pudo ahí pescar ese balón arriba de encuentro con el arco. ¡Llévatelo!
viene el empate. Hazlo, hazlo. Vamos a ver, dale la alegría. El árbitro dice, cóbralo. Aquí se viene. Vamos a ver. ¡Mira, ganaste! ¡Vamos! Sí hubo offside. Es bien difícil para la gente que puedan apreciarlo, pero sí hubo offside. Uno por uno el marcador, ahí tenemos nuestro moderno marcador electrónico, no sé si se aprecie, con luces LED, entre comillas. Cuidado lo de hincapié, la gente lo tiene presente todavía. Bueno, se viene saliendo en su cancha el equipo esmeraldeño, el equipo blanco, aquí en el Folke Anderson de Esmeraldas. Está bien el tiro, cuidado, viene el remate, por parte de la defensa, se salva el equipo embateño. Es una tromba el equipo esmeraldeño. A ver qué pasa. Bien, qué jugada. Bien el pase. Parecía offside, pero bueno, Federico andaba por allá. Vamos, aprovecha. Oh. Después, cuando ya se fueron poco a poco desapareciendo de las categorías que hemos nombrado, nos fuimos quedando en la Serie B, hasta que hace muchos años que no tenemos ningún representante de Esmeraldas que nos pueda jugar en este estadio y llenarnos de la alegría del fútbol, todo este público ansioso de ver fútbol de primera, fútbol ecuatoriano aquí. Por ahora el Vargas Torres nos representa en la Copa Ecuador, está ganando 1-0. Amigos, regresamos con el segundo tiempo. Mateño también se hace presente ya, pasados los 15 minutos de descanso, relajado el pueblo esmeraldeño también con un clima que está bonito. Sí.
Folke Anderson, amigos, para Castorres. Está ganando 2-1 al técnico. Si viene el ataque, el equipo esmeraldeño viene el centro. Peligroso, cuidado. La saca la defensa de Ambato. Nuevamente insiste el equipo esmeraldeño. Aquí está otro centro peligroso. Ahí está defendiéndose como puede el equipo ambateño. Tiene que universitario que está cayendo en el Folke Anderson de la ciudad de Esmeraldas. Dale, así se juega. Dale, dale, dale. Epa, se amontonan los jugadores. Vamos, de 15. Cuidado, 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 viene el remate. ¡Epa! Señores, ¿qué pasó? Acaba de empatar el mismo jugador que anotó. Empata el equipo técnico de Universitario, amigos. Gol del técnico universitario, 2-2 es el marcador del partido, aproximadamente a los 38 minutos del segundo tiempo de etapa complementaria. Gol del técnico universitario, dos goles de este jugador de cabellera amarilla, muy parecido al pibe Valderrama. Termina el partido, señores. Termina el partido. Vargas Torres 2, técnico universitario 2. Bueno, se tenía ya prácticamente el partido ganado, pero la jerarquía también de la Serie A del equipo ambateño pues se hizo presente a los minutos finales del partido casi. Donde este señor. Bueno, amigos, se viene la definición de este partido que terminó 2-2. Ahora, como les dije, la definición. Ahora, lanzamiento de los 11 pasos penales. Aquí viene el 9 de Vargas Torres. Se lista para chutear, para realizar el tiro desde los 11 pasos. Para el Vargas Torres. Segundo tiro. Viene. Bien. Ventaja el Vargas Torres, amigos. Muy bien. Muy efectivo los lanzamientos del equipo. Thank you.
de técnico universitario. 2 por 2. 2 técnico universitario. 2 Vargas Torres. 0 fallas en los lanzamientos de penalti para definir quién gana el partido de la Copa Ecuador. Gol del equipo esmeraldeño. Bueno, la gente aquí trata de reentrar un poquito por medio de señas y cosas, signos especiales al equipo, al jugador del equipo del técnico universitario, pero bueno. Es momento de que falles. Dale la alegría al pueblo esmeraldeño, Vargas Torres. Este lo va a fallar, amigos, este lo va a fallar. Atentos. Si viene tal vez la primera gran emoción para los esmeraldeños. El árbitro autoriza. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Bien. El árbitro ordena. Se viene, hazlo, no lo vayas a fallar, por Dios. ¡Bien! ¡Gol! ¡Gol, señores! ¡Gol del Vargas Torres! Está a un tiro de pasar a la siguiente ronda y de derrotar al técnico universitario. Si lo falla, pasa el Vargas Torres. Aquí, amigos, hay la posibilidad de que en este momento el Vargas Torres sea el ganador de este partido, si este jugador, si este elemento que va a cobrar no lo hace efectivo. Lo tendremos a Vargas Torres en la siguiente parte. Tensión y alegría entre la gente esmeraldeña. Vamos, árbitro, ordena y fállalo, fállalo. Vamos, Vargas Torres, como en el tiempo del petrolero. Falla, técnico clasifica. Y aquí está el remate. Perea tapó. Clasificado Vargas Torres. Sí, 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 sí. Vargas Torres, el vencedor de este partido. Esta es la alegría que le faltaba a Esmeralda después de tantos momentos de inseguridad, de terrorismo, de muerte, de sicariatos. Esmeralda necesitaba un momento de alegría como este, donde su gente pueda celebrar, se olvide de todos esos momentos negros, terribles, de los cuales estábamos pasando. Aquí está la gente de Esmeralda, feliz. Vargas Torres es el ganador. Vargas Torres pasa a la siguiente ronda en octavo de final de la Copa Ecuador. Con nuestro gran amigo La Pepona, que sale del ya estadio feliz con este triunfo del Vargas Torres. Bueno, ¿y ahora qué nos espera? Bueno, primeramente gracias por la entrevista, muy buenas tardes. Buen triunfo ante un gran rival de la Serie A como el técnico universitario. Esperamos que el próximo partido sea contra otro grande como la Universidad Católica. Bueno, así esperamos entonces. Listo, felicidades por el pueblo esmeraldeño, nos vamos. Pablo Escobar también, tenemos a Pablito Escobar.
vamos a hacer todo lo posible para que el equipo Luis Vargas Torres salga a toda posibilidad y podamos hacer la misión cumplida. Muy bien, Pradita, toda la gente. Aquí está la gente de Manadeña, sale feliz del estadio. Nos vemos, gente, entonces. Equipo de Vargas Torres, nos vamos a casa, entonces. Todo bien, la gente se quedó feliz. Este es el estadio Puerto de Tunis Esmeraldas. Por dos quedó el marcador final y esperate, como ya vieron ustedes. Aquí vamos a celebrar. Chao. Rick Papel Sport.